vamos a intentar capturar el sonido solitario de la guitarra estilo cowboy blues, y lo vamos a hacer tomando como ejemplo a un auténtico vaquero. Porque me he inspirado para este vídeo en un tema de Stephen Stills, y puede que ese nombre, Stephen Stills, no te suene de nada, pero seguro que juntado con estos otros nombres ya te va sonando un poco: Crosby, Steel y Nash. Ese Steel de en medio es este Stephen Stills, y es un gran guitarrista, y en ese trío acústico de clásicos del rock solía ser la guitarra principal que llevaba casi todos los temas. El tema en el que me he inspirado para este vídeo se llama Treetop Player, y es de la discografía ya en solitario de Stephen Stills, y es un tema muy sencillo que tiene tres acordes, ni uno más, y Stephen Stills cantando, que canta muy bien, pero lo curioso es qué variado suena todo, qué forma tiene de tocar la guitarra, que hace que para nada suene repetitivo, pese a estar tocando solamente esos tres acordes. Así que vamos a ver algunos de los recursos que utiliza en esta canción para sacar todo ese sonido de cowboy. Lo primero que vamos a hacer es bajar la sexta cuerda del mi al re. Esto nos va a ayudar a tener un sonido más grave y más envolvente. Y siempre da un poco de pereza de cambiar la afinación de la guitarra, pero ya está, a ver si nos aguanta. Lo siguiente que necesitamos es también, para ayudarnos en ese sonido tan envolvente, establecer un patrón con el dedo pulgar que va a estar haciendo todo el tiempo, o mucho tiempo más bien, esto. Si quieres conseguir el tab en PDF con los ejemplos que vamos a ver en este vídeo, lo puedes obtener en los enlaces de la descripción. Con este patrón lo que estoy tocando realmente es la sexta cuerda al aire, que es un re, y la cuarta cuerda al aire, que es otro re, porque no hemos cambiado la afinación. Así que es la misma nota en dos octavas diferentes, por eso crea ese sonido tan envolvente. Con eso de fondo ya podemos empezar a añadir otras cosas que hacen que suene todo más melódico. Y la primera idea, que es la que más me gusta porque es muy original, es tocar en lugar de acordes simplemente dos cuerdas por terceras. Vamos a verlo aquí en la cuerda segunda y en la tercera. Este tipo de ideas. Lo que estoy haciendo es crear melodías sencillas, pero que suenan muy bien, sobre todo con ese bajo añadido, y lo hago en las cuerdas 2 y 3, siguiendo este dibujo. Empezaría en esta posición, y puedo ir hacia adelante, moviéndola aquí, y aquí, ya tengo. Y también puedo ir hacia atrás. Hacia atrás, mi última posición sería las dos cuerdas al aire. Si le añado el bajo, tengo. Ahora ya sería cuestión de jugar un poco con el ritmo de esta melodía para que no suene todo el tiempo tan cuadrada y tan mecánica. Podríamos hacer cosas muy variadas, pero siempre con cuidado porque esto tiene que estar ahí. Por ejemplo, puedo hacer. Otro de los recursos más evidentes para hacer sonar este estilo cowboy blues sería introducir la escala pentatónica menor, que en este caso sería la pentatónica menor de re, para así tocar ideas en este plan. La escala pentatónica menor de re la podemos tocar en un montón de posiciones, tenemos muchas opciones, pero yo no me iría muy lejos de aquí, de la posición inicial, para así poder combinar las dos cosas, las ideas en dos cuerdas de antes con la escala pentatónica. Mi opción sería quedarme aquí, en el traste 3, aquí. Como mucho subir una cuerda más, aquí al traste 5.
Puedo probar ahora a tocar esta posición de la escala pentatónica de una forma muy sencilla, pero añadiéndole nuestro bajo constante, que lo complica todo, pero hace que también suene mucho mejor. Vamos allá. Quedaría... Otra vez... Ya solo faltaría practicarlo un poco más para coger soltura tanto con la posición, sobre todo como con llevar el bajo constante y que llegue un momento en el que no nos influya y podamos tocar la posición sin ningún problema, haciendo otras ideas más variadas y con más soltura en este plan. Y todo esto que estamos viendo son ideas para tocar sobre el primer acorde de la canción. Hemos dicho que la canción tenía tres acordes y se tocan en bucle. Bueno, pues esto es para el primero. ¿Y qué pasa con los otros dos? Pues que los otros dos se tocan y dan menos juego, simplemente se rasguea o se hace un pequeño arpegio. Vamos a verlos en un momento porque son estos. Esta posición, extraña porque se ha cambiado la sexta cuerda. Y lo mismo se mueve aquí. Así que para acabar te recomiendo que escuches mucho a Stephen Stills porque es muy bueno, porque toca genial, ya sea en su carrera en solitario como con Crosby, Stills, Nash o al principio con Buffalo Springfield, que también estaba muy bien. Y si quieres seguir aprendiendo a tocar la guitarra con nosotros, te recomiendo que vayas a nuestra web y le eches un vistazo a nuestros cursos. Ya sea si estás empezando a tocar o quieres empezar con el blues, si te va más el rock, ahí tenemos un montón de cosas que pueden interesarte. Nos vemos en el próximo vídeo.